Y ahora pasamos del chocolate a un cupcake con bananas y caramelo. El caramelo puede estar dado por agregarle unas bananas caramelizadas, pero en este caso nosotros vamos a trabajar con el azúcar muscovado, mascavo, que es un azúcar que todavía mantiene esa caramelización que sufre el jugo proveniente de la caña de azúcar en su proceso de transformarse en azúcar, y entonces tiene un gusto a caramelo muy, muy marcado. Por eso, el inicio es más del estilo de un budín, contrastando con la primera receta, que era una masa bastante extraña. Tenemos acá 110 gramos de manteca o mantequilla, que vamos a mezclar con 110 gramos de mantequilla de maní, o manteca de maní, o peanut butter. Si encuentran la que tiene los pedacitos de maníes, es mucho más rica, y si no, utilizamos directamente la que consigan. Esto lo vamos a unir, serían 110 y 110 de cada uno, y lo vamos a mezclar con 200 gramos de este azúcar muscovado o mascavo, o azúcar orgánico. Y esto vamos a blanquear, como hacemos siempre al inicio de los budines, y tiene mucho, es muy aromática, súper, súper aromática. Y una vez que haya blanqueado, le vamos a incorporar las bananas, bananas maduras que están pisadas como si fuese directamente un puré rústico. Y ahí tenemos 100 gramos que también van a venir a formar parte de este batido inicial. Si las bananas están verdes y entonces no tienen demasiado aroma, lo que les aconsejo es pesen la cantidad que van a necesitar y la pasan por el horno de microondas 20 o 30 segundos. Entonces como que las maduran y ahí realmente sale todo ese aroma muy característico que tienen las bananas maduras o sobremaduras. Esto estamos ahí bien. Vamos a tamizar los secos. Acá tenemos 250 gramos de harina. Harina común, pero en este caso le vamos a agregar polvo leudante, 15 gramos. Y una pizca de sal. 250 de harina, 15 de polvo leudante, una pizca de sal. Estos van a ser los elementos secos. Y dos huevos, 120 gramos, acá el batido. Uno, el otro. Y después vamos a alternar los secos. De leche tenemos 140 centímetros cúbicos. Vamos a buscar en el fondo del bol para liberarlo. Justamente que la mantequilla de maní a veces también se queda bastante ahí en la base. Y ahora vamos a terminar la masa. Simple de hacer. Realmente tiene muchísimo sabor justamente porque las bananas tienen mucho sabor y cuando después se cocinan en el horno adquieren mucho más aroma y perfume. Van a ver, son súper aromáticos. Una parte de los secos, la leche y el resto. Unimos toda la preparación, le damos unos segundos de batido enérgico y ya los vamos a pasar a una manga para poder rellenar las cápsulas de papel. Entonces, lista la masa, vamos a hacer el rellenado de los moldes. Podemos tener unas cápsulas de papel que son así, mucho más dibujadas, digamos, y si no, también podemos tener estas, son mucho más resistentes, que no necesitan entonces tener el contenedor propio de los llamamos moldes para muffin o demás. Cualquiera de las dos podemos llegar a utilizar. Vamos a rellenar primero estas pequeñas. No necesitan enmantecar ni nada, solamente vamos a rellenar hasta un centímetro del borde. Si quieren, podríamos poner 2 centímetros de masa, colocar unas bananas caramelizadas y después el resto de masa. O mismo, una vez que está puesto ahí, si son súper golosos, poner una nuez de dulce de leche en el medio y después completar con más masa. Eso lo podemos hacer. Siempre más o menos
hasta un centímetro del borde para que queden después muy parejos. Y estos tenemos que tener cuidado de solo rellenar la parte que está contenida por el molde rígido. En este caso no es de metal, sino que es de flexipan, pero no pasarnos de eso porque la masa después crece. Entonces, tanto unos como otros vamos a llevarlos a un horno a 180 grados durante aproximadamente unos 15 minutos. Estos chiquititos quizás en 12 estén, pero los demás los vamos a llevar unos 15 minutos. Así que horno a 180 grados, 15 minutos. Tenemos ya los cupcakes fríos de banana y vamos entonces a decorarlos. Ponemos a batir alguna crema de leche para después aromatizarla con bananas, o bien podemos utilizar alguna crema de esas que vienen listas para usar. Entonces comenzamos a batir y la vamos a aromatizar con esencia de vainilla y con un puré de bananas caramelizadas, es decir, hacemos un caramelo, colocamos las bananas, un poquitito de manteca, si quieren rum, y después, una vez que están las bananas cocidas, directamente las vamos a procesar. Acá va la vainilla. Y vamos a agregarle el puré de bananas y vamos a batir hasta que esté con buena consistencia como para poder colocar en una manga con una boquilla lisa y así entonces poder decorar los cupcakes. Una vez que tenemos la consistencia deseada, directamente vamos a colocar la crema en la manga y vamos a decorar los cupcakes. Y tengo ahí unas rodajas de banana caramelizadas, las mismas que tenía para el puré de bananas caramelizadas, pero rescaté las que quedaron más enteras. Entonces, con todo eso vamos a decorar después los cupcakes. Thank you.